Estamos aquí cumpliendo con nuestro rol. Se mantiene la firmeza, Rubén. Hasta la muerte. No pasará la modificación. Le puedo asegurar que no va a pasar. ¿Y si pasa? El país no lo va a permitir y los congresistas tampoco lo van a permitir. Bueno, ahí están las declaraciones de Rubén Maldonado. Señores, ya ustedes han observado sus declaraciones. Estamos en vivo en estos momentos. Dice de que no van a pasar, de que no se va a modificar, y vamos a ver, porque continuamos en esta cobertura total, las declaraciones que en el día de hoy está ofreciendo con sus seguidores Bauta Rojas. Vamos a ver. Mañana, a partir de la 1:30 de la tarde, nos vamos a concentrar en la entrada de la Avenida de la Salud con Jiménez Moya. Y a las 2:30 de la tarde vamos a bajar caminando hasta la rotonda del Congreso Nacional. Para que lo sepan los responsables, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, que nosotros ordenadamente, civilizadamente, vamos a marchar hasta el frente del Congreso Nacional. De manera, compañeros, que le pedimos que se vayan retirando los compañeros de la parte operativa. Seremos los últimos en retirarnos de aquí. Le pedimos, compañeros, que ordenadamente nos retiremos a nuestros hogares. Muchas gracias. Bueno, ahí está, señores, las declaraciones del dirigente del PLD, de la línea de Leonel Fernández, Bauta Rojas, donde ha instruido a los manifestantes en el día de hoy, al ritmo de consigna de la Constitución, no se vende, ha instruido Bauta para que los manifestantes que se encuentran apostados desde tempranas horas de la mañana en el día de hoy se retiren. Será entonces a partir de mañana, a partir de las 2 de la tarde, donde una vez más regrese la manifestación frente a este Congreso de la República Dominicana. En una cobertura total, seguimiento a lo que está aconteciendo, señores, en este Congreso de la República Dominicana para Telenor. En esta cobertura total, Vladimir Paula, vuelvo con ustedes. Muy bien, gracias Vladimir por ese importante reportaje sobre la situación de lo que está ocurriendo en las inmediaciones del Congreso Nacional con diputados y senadores que están en las proximidades para evitar la introducción en la Cámara Baja de un proyecto de ley tendente a reformar la Constitución y así permitir la repostulación del actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Miren,